Bueno, pues para efectos de YouTube. Buenas tardes nuevamente. Ok, la semana que viene vamos a dar el experimento de código de colores. Y es muy bueno que apunten, ¿sí? En cualquier libreta. Vamos a hacer el experimento de código de colores de las resistencias. Entonces, es que yo la semana que viene voy a venir con un device, un artefacto. Es bien pequeñito, ¿ves? Y entonces, pero ¿cómo se va a ver ese artefacto? Se va a ver así, ¿verdad? Entonces, va a tener un cable aquí, de color de aluminio. Y va a tener un cable por acá. Y eso se llama una resistencia. Hay gente, les aseguro, que prefiere llamarle resistor. Porque dicen que es la propiedad que se llama resistencia. Y que el nombre correcto, ¿sí?, es resistor. Pero, gente, estamos en Puerto Rico. Y nosotros, pues, mezclamos inglés y español, ¿verdad? Y, bueno, pero, o sea, que puede ser que usted escuche por ahí, resistor. Resistor, ¿eh? Sí, pero, eso como que se va a escuchar la razón aquí. Por ahí, en este pasillo, usted en el show va a pedir resistencia. O sea, dame una resistencia de mil. ¿Mil qué? Ohmios. O sea, hay gente que sabe por ahí, ¿verdad? Ajá, de mil. ¿Qué tú dijiste? Ohmios. Es la última vez que yo voy a escribir eso en el semestre. Ohmios. Es la última vez que yo. Porque es que aquí se trabaja con abreviaturas. La abreviatura para ohmios es como una omega. Se le llaman la omega griega. Esa es la abreviatura, pero o sea que las próximas veces vamos a escribir. Pues mil ohmios. Mil ohmios. Bien. Y pero fíjate. A mí me dio con decir mil. ¿Viste tú lo que dijiste, ohmios? Un caballero aquí, no podemos decirle nunca, pero estamos grabando. Ey, que yo no me lo sé tampoco. Sí. Por eso tampoco lo vamos a decir. Sí. Mira, el tuyo ya me lo sé, pero no lo voy a decir porque grabando. Ahora, decir mi nombre, vamos al shop y le decimos a esos nombres los voy a decir, el gato y esto, son dos técnicos que ustedes van a conocer paulatinamente en el cemento. Te va a donde Carlos, yo, el gato dame mi nombre, te va a decir, ¿qué? ¿Qué tú me pides? Porque es que la jerga para un técnico en electrónica, eso de mi nombre. Eso no existe. Vamos a usted. Para eso vamos a entonces, dar un repasito de notación científica. Qué brutal, ¿verdad? Notación científica. Ok. Mil ohmios. Vamos a escribirlo nuevamente. Mil ohmios. Mil ohmios. Yo puedo escribir un punto aquí. Sí, puedo. ¿Y puedo escribir cero aquí? Sí, puedo. ¿Y puedo escribir cero acá? No puedo. También puedo. Sí. Nunca te han dicho, tú eres un cero a la izquierda. No vale nada. Sí, no vale. Eso es una ofensa, ¿verdad? Es una ofensa, eso no se dice. Digo, si te quieres ofender, te lo dices. Eso no ya existe. ¿Cómo? Eso ya existe.
Sí, esos ceros están ahí. Dice tú, sí, esto y esto es. Términos matemáticos. Es igual. Es igual. Y vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Yo puedo escribirle, tengo que poner este obvio más acá. Mira. No he hecho ningún cambio, ¿verdad? No. Y vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a escribir por 10 a la 0. Sería. ¿Ha hecho algún cambio? No. ¿Por qué? Porque 10 a la 0 es 1. ¿Porque 10 a la 0 es qué? 10 a la 0 es 1. ¿Está bien eso? ¿Y que 10 a la 0 es 1? Sí. ¿Y 10 a la 0? 10 a la 0. Ese es 1, pues aquí por 1. Múltiple. Hay gente que dice la tabla de 1. Sí, la tabla del 1 es bien fácil, ¿verdad? Todo por uno. Todo por uno. Se queda igual, dice Ren. Ariela, se queda igual. Un personaje que decía, se queda igual. Sí, porque. Tiene que por uno. Que es mi comediante favorito, el Rey. Linda, dice él. Sí. Ok, entonces. Vamos a suponer, ahora viene. Fíjense bien que yo no he hecho nada. Yo vine, añadí ceros aquí, punto aquí y se queda igual. Dice Rey. Sí. Ahora viene el repasito de notación científica. Yo puedo venir y rodar este punto. 1, 2, 3. Yo puedo rodar el. Ahora es que yo voy a rodar el punto. ¿Y hacia dónde lo estoy rodando? ¿Hacia la izquierda o derecha? ¿Hacia la izquierda? Sí, hacia la izquierda. Pues yo le digo a los estudiantes, mira, notación científica, eso es contraria a la recta numérica. Contraria a la recta numérica. Ah, como vi para la izquierda. Ah, pues van a ser ¿qué? ¿Positivo o negativo? Si es contraria a la recta numérica. Ah, contrario. Negativo. Si es contrario a la recta numérica, ¿para acá van a ser qué? Ah, contrario. Al revés, vamos a decirlo así. Al revés de la recta numérica. Negativo. Ah, pues van a ser qué? Negativo. Positivos. Si es contrario a la recta numérica. Al revés. En la recta numérica, para acá son positivos. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo hubiera rotado para acá, yo iba a restar. Pero como lo roté para la qué? Para la izquierda. Lo roté para la izquierda. Lo roté para. Mira. 1, 2, 3. Nota pura, está grabado. Lo subimos a YouTube. Pero lo vas a tener que aprender. Lo vas a tener que aprender. Contrario a la recta numérica. Pues mira, vamos ya 1, 2 y 3. Ah, pues escribimos 1.00. Yo puedo escribir todos los ceros. Todos los ceros que están ahí. Yo no puedo escribir, pero hay algunos que perdí el tiempo, que gasté tinta. Ahora, como ya roté el punto, mira, 1, 2 y 3, ya lo roté aquí. ¿Sí? Ahora yo tengo que escribir, ¿por 10 a la qué? Ah, pues sería 0 más 3. ¿Por 10 a la 3? ¿Por qué? Porque lo roté 3 veces. La verdad es que es difícil. Si es más 3 o menos 3. Por eso te dije bien duro a YouTube, ¿verdad? Contrario a la recta numérica. Al revés. Como fue para la izquierda, pues más. Si hubiese sido a la derecha, ¿era qué? Era menos. ¿Eh? Ah, pues. ¿Qué pasa? Esto es 1.00, pero gente, esto es porque yo estoy empezando.
Pero realmente yo lo que voy a escribir aquí es que 1.0, puede ser que ni el punto lo escribo. 1.0 por 10 a la qué? Por 10 a, y 0 más 3, eso, por 10 a la 3. Oh, mi docente, pero también en el shop hay dos personas. Está Edgar, lo que ya lo mencioné, y está Héctor. Yo le di clase a Héctor. Sí, sí. Sí, estas canas no están ahí, no están dibujadas ahí. Sí. Gente, pero si esto te escucha diciendo 1.0 por 10 a la 3 ohmios, va a decir, te está empezando aquí. Este es prueba. Este es prueba. No te lo va a decir para no hacerte sentir menos. Sí, le dice, yo está bien, yo te la voy a dar. Yo te voy a dar la resistencia de 1.0 por 10 a la 3. Pero eso, la primera semana él viene y te lo da. Pero ya la segunda, tercera y cuarta semana, yo, tú tienes que aprender. Tú tienes que aprender. Pues 10 a la 3. Eso es, ¿verdad? 10 a la 3 es una notación científica que se puede sustituir con un prefijo. Y ese prefijo se llama kilo. Y ese prefijo kilo tiene una abreviatura, que es la K mayúscula. Esas cosas salen desde séptimo grado, ¿verdad? Kilo, centi, giga, 1K ohmio, giga, mili, mega. Ah, no, pero son unidades, estos son prefijos. Por ejemplo, aquí ohmios, eso es una unidad. Ve, yo lo convertí en notación científica. Entonces, yo te estoy diciendo, mira, allá en el show, no digas 1.0 por 10 a la 3, porque esa no es la jerga de un técnico. La jerga de un técnico es 1.0, ¿qué? K kilo ohmios. De manera hablada, tú tienes que decir kilo ohmio. Pero tú escribes K y ese simbolito ahí. Pero la manera en que uno habla, dice, dame un kilo ohmio. Es más, a veces los técnicos dicen un K. Como que es como que nuestra jerga, ¿sí? Pero sí, tú puedes decir al principio un kilo ohmio, pero dame un K, dame 2K, 2 kilo ohmio, dame 330 kilo ohmio. ¿Cuánto? 47 kilo ohmio. Sí, todo eso existe. Va. Estamos repasando un par de cositas aquí. Mega, ¿alguien sabe? Kilo es 10 a la 3 y mega. Sí. ¿Tú crees? La mega está así. ¿10 a la qué? Mil. Centi. 10 a la 6 es quién. 10 a la 6 es quién. No, mega. Mega es 10 a la 6. ¿Y giga? A la 10. ¿Ah? 10 a la 9. 12. ¿Ah? 9. 10 a la 9. El hombre está haciendo memoria. 10 a la 9. Tere, 10 a la 12. Yo no lo puedo poner todo en la pizarra. ¿Ah? Tera. Lo que pasa es que al molesto te lo repasan en química. Pero en electrónica, pues kilo, mega. Centi lo puse ahí porque eso tal se supone que usted esté abreviando con un centímetro desde tercer grado, desde escuela elemental. Centi, ¿nadie sabe? 10 a la qué. Y mire, tiene que ser 10 a la algo. 10 a la 1.
Estos son negativos. Es 10 a la menos 2. 1000 es 10 a la negativo 3. ¿Está bien? ¿No dieron eso en escuela superior? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¡Nano! ¡Nano! 10 a la menos 9. ¡Pico! Ese se usa mucho. ¿10 a la menos qué? 12. ¿Parece que a ti sí te lo dieron? De 10 a la menos 12. ¡Micro! Micro, 10 a la menos que 15. No, no fui en orden para lo cambiaste. Lo que me cambié el orden, sí. Porque no tenemos que saber así. Sí, no podemos tener dudas. Aquí en este bachillerato, ¡pum! Micro, 10 a la menos 6. Pico, 10 a la menos 2. Nano, 10 a la menos 9. Mire, esta lo vamos a hacer. Porque en electrónica no se usa. Tera tampoco se usa, ni lo escribí. Pero kilo, o sea, aquí se usa mucho kilo. Mega, giga, quizás en este primer año no se use. Pero aquí va a haber un curso de red, aquí va a haber un curso de red de computadora. Los gigabytes. Cuando uno compra memoria, un tera. Es importante aquí, quizás para este curso amor no es, pero amor cuando estamos hablando de redes y de computadora, pero amor, el TR es importante. Pues, pues bien, bien. Ok, gente. Aquí yo di este número, este milomio, y roté el punto ¿cuántas veces? Tres veces. Tres veces. Y si yo lo hubiera rotado en vez de tres veces, dos veces, hubiese sido 1 y 2, pues yo tendría que escribir 10.0. ¿Eh? ¿Por qué? Porque escribo ahora 10.0. Porque estoy diciendo, ok, aquí estoy rotando el punto 1, 2 y 3. Pero imagínate que yo rote el punto dos veces nada más. 1 y 2, pero el punto va aquí. Ah, pero entonces tenía que escribir 1.0.0 por 10 a la qué. ¿Por 10 a la qué? ¿Eh? A la 2. Y es el mismo número. Todo eso que hay escrito aquí, todo eso que está en la pizarra, todos son milomios. Bueno, para que esté 10 por 10 a la 2 y este 10. No, este 1.0 por 10 a la qué. A la 3. A la 3, es el mismo número. ¿Sí? Pendiente. Si no tenemos esto en escuela superior. ¿Sí? Está en el libro también. Está en el libro también. ¿Bien? Pues sí, esto es 1.0 por 10 a la 2 ohms. ¿Por qué digo esto? Ah, porque es que allá al show hay que cambiarlo aquí, a un kilo, porque esa es la jerga. Pero así hay que visualizarlo. Tú tienes que escribir un dígito aquí, un dígito aquí, y el punto aquí, y un dígito acá, para visualizarlo para el código de colores de la resistencia. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando uno está trabajando con el código de colores de la resistencia, tú tienes que escribir un color y el punto aquí. Entonces,
las resistencias van a tener unos colores. Y cada color, los técnicos de electrónica decidieron asignarle un número. ¿Saben qué? Yo he intentado por 22 años aprenderlo así, porque y a veces no logro aprender. Tú casi casi. Ahora mismo no. Ahora mismo no. Pues te voy a enseñar un truquito. Un día de esto les escribo la tabla periódica en la pizarra. Oh, nice. ¿Te la sabes de memoria? Sí, me la sabes de memoria. ¿Con el peso atómico? No, bueno, más o menos. No, no así tampoco. ¿La escribes? Tenemos tiempo. Ah, sí. Yo voy a ¿alguien lo buscó en YouTube? En, digo, en Wikipedia. ¿Y esta me puedo equivocar? Es la cuarta. ¿Lo tengo bien? Hasta ahora voy bien. Hasta ahora voy bien. Mira. Mira. Ashelinaka robó casa en Francia. Vendomos tan caro, señor Bar. Sacando tierra, vi crecer mangoes felices como niños cubiertos de cinta. No va a dar ahí en la obra. ¿Ah? Que sobra. ¿La que, qué sobra? El V y la V sobra. Sacando tierra, vi. Ah, que no va a dar ahí. Es la V sola. Sí, a veces me equivoco. No estoy tan duro. Está bastante duro, pero... Sacando tierra, vi crecer. Mangoes felices como niños cubiertos de cinta. Bealga indio. Bealga indio. Y este... algo así. ¡Hey! Fíjate a ver. Bealga indio. Ceci Germano San Juan Pablo. Nunca podré hacer sabroso pico. Son truquitos para química, ¿no? Sí, pero te vas a encontrar. ¿Cuál me falta? Creo que aquí hay una que se llama Ocetepo. Ocetepo. Debajo de todo eso, Ah, no, muchachos, eso es imposible. Eso, no tengo cuento para eso. Creo que al final está helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Sí, la tiene. Está Ocetepo, ¿verdad? Oxígenos. Ocetepo. Gente, hay que buscarse trucos para memorizarse las cosas. Miren, contra de la recta numérica. Si yo hubiera puesto el número para acá. Ah, pues mira. ¿Cómo sería? 1, 0, 0, 0, 0, punto, ¿verdad? Porque estoy rotándolo para acá, ¿verdad? Punto 0, ¿por qué era qué? A negativo 1, 0, 0 menos 1, negativo 1. Sí, pues aquí puede haber que puede ser que haya otro número. Vamos. Ok, pero de todos esos números, el más importante es este que está acá. ¿Por qué? Porque es que este 1 va a tener un color. Este 0 va a tener un color también. Y este 10
de la notación científica, el 10 siempre se asume. El 10 está implícito. ¿Qué significa eso? Que el 2, este 2, va a tener un color también. Ah, pero ¿cuál es el color? B.B. Roy of Great Britain. Espérate, hablando inglés. Britain. ¿Está bien escrito Britain? Great Britain. Gran Bretaña. Has a very good wife. Black? Huh? A good wife. Brown? Okay. Red? ¿Qué sigue después? Rojo. Orange? Yellow. El off no significa nada, lo voy a tachar. Pero este significa, esa G significa qué? Esta G. G. Great Britain. Green. ¿Y esta B qué significa? Blue. El has a no significa nada. Esta U significa qué? Violet. ¿Y esta G qué significa? Gray. ¿Y esta W qué significa? White. Ah, no. También como kindergarten. Los colores en inglés. ¿Sí? Este es el 0, este es el 1, este es el red, escribí como una G ahí, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, ¿está saliendo? Soy casi profesor de alta, ¿viste?
Sí, mira, ya me salió Brown. Entonces, la próxima es qué? Black. La próxima es black. ¿Y la próxima es qué? Red. Red. Usted la va a ver así. Y la semana que viene, yo le voy a dar una caja de resistencia. Usted me va a decirle cuántos ohmios mide. A ver, ¿cómo? ¿Dónde no te metes los colores? Sí, 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 sí. Si no te lo aprendes, lo escribes en el manual. B.B. Roy of Great Britain has a very good wife. Sí. Vamos a seguir un poquito más. I like this. Vamos ya a olvidarme del binomio. Pero ya saben que el binomio es brown, negro, rojo. Vamos con dos resistencias más. Y ya mismo acabamos. Yay. 2.2 kiloohmios. 330 kiloohmios. Vamos con carne. Hay gente que sabe por experiencia. Amor, usted por el abuelo, ¿verdad? ¿Hay gente que estudia electrónica en el colegio vocacional? ¿No cae? Cabo. Yo estoy en el mecanismo y se ve en el ¿ah? Se ve en el red. Ok. Está. Casi bien. Casi bien. Lo que sucede es lo siguiente. Red, red, orange. Escucha cómo. Espera un poquito de teoría. Espera un poquito de teoría. No es tan fácil, ¿sabes? No es tan fácil, necesita práctica. Necesita práctica. Lo que sucede es lo siguiente. El punto está aquí. Okay. Y el. Quizás no le. Yo hubiera empezado por aquí. Mira. Tú tienes que estar en este formato. Mira. Color 1, color 2. El punto aquí. Por 10 a la color 3. Tiene que ser dos dígitos y el punto aquí. Si no está así, hay que rotar el punto. Lo que pasa es que también esto tiene un grado de dificultad también, ¿sabes? ¿Por qué? Porque aquí hay un prefijo también. ¿Qué significa esta acá? Kilo. Vamos, o sea que, por eso te digo, vamos con carne. Wait, I think I got it. Entonces, dame un brequecito a mí. Dame un brequecito a mí. Y después te la dejo a ti. Mira, después te la dejo a ti. Y lo haces solito. Mira. 2.2 por 10 a la que. Significa que está acá. A la 3. A la 3. ¿A la 3 qué? Ohmios. Muy bien. ¿Viste por qué? Si tú escribes la K y escribes 10 a la 3, tienes que escribir los ohmios. No puedes escribir K de nuevo. Porque esto y esto significan que lo mismo. Así que o escribes así, pero si ya escribes el 10 a la 3, no puedes volver a escribir la K. ¿Vamos? Ok, pero caramba, el punto está aquí en el medio. Y yo no lo quiero ahí. Hay que ¿qué? Hay que rotarlo para acá. ¿Hacia dónde? Yo tengo problemas con derecha e izquierda. Yo también. ¿Tú también? Ah, pues, ¿sabes lo que yo hago? Dame ver con qué escribo. ¿Tú eres de derecho? Sí. Ok. Ah, pues lo roté hacia donde le escribo. Hacia la derecha. Contrario a la recta numérica. ¿Qué hago? ¿Restarle o sumarle? Restarle. ¿Viste que es un poquito de razonamiento? Gracias.
Ajá, nada, pues. Uno escribe do punto aquí ahora. Cero. Punto cero por 10 a la que. A la 2. Negativo. Sí, como estamos empezando. Pues mira, escribes el 3, pero escribes qué. Más o menos. Menos ¿qué? 1. Menos 1. Pero 3 menos 1, ¿qué es? 2. Pues esto es 22 por 10 a la que. ¿Ah? A la 2. Ah, pues, tú tenés razón, pero hacía falta un poquito más de razonamiento. Pero lo sí, es la resistencia tiene que ser ¿qué? Rojo, rojo, rojo. Rojo, rojo, rojo. Sí, esta resistencia es ¿qué? Red. Red. Vamos. Ajá. Este hombre está insistente. Quiere hacer el solito esto. Vamos, dale, voy a ti. Voy a apagar la cámara. Para que no. Y ahorita la vuelvo y la prendo para. Lo que lo va